Bueno, estamos en el ensayo de los seguidores de Cristo. Es decir, hay que darle ese énfasis. Los seguidores de Cristo. O los seguidores de Cristo. ¿Cómo hay que darle? Un poquito de énfasis. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Para arriba. Los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que usarlo con pompa, ¿no? Exactamente, la cosa va alegre, va de circo y eso. Porque la gente se puede pensar que va de apóstoles. No. Y yo ya pues lo he cogido. Señoras y señores, con ustedes. Ahí. Eso va. Llegado del circo de Rumanía, los seguidores de Cristo, ¿no? Ahí. Señor González, buenas noches. Pélese, hombre, pélese. Buenas noches, es por lo del león, para dar un poquito de ambiente circense. Pues es el pelo que tenía el año pasado, el tío, no se pela ni echando una promesa, ¿no? Ya, para lo del león, estaba preparándome para... Bueno, Rafa, que digo que, bueno, los seguidores de Cristo, gente con lo mismo, hay gente que también ha entrado nueva, que ¿de qué vais? ¿Vais de seguidores de Cristo, pero de ángel, no? Sí, vamos de domadores, vamos de domadores. Lo que es el mundo del circo, ¿no? Sí. Vamos de domadores. Y el cuarteto este año se ha quedado un poquito en stand-by, ¿no? Sí, este año no teníamos mucho tiempo y... pasé algo a la carrera y más, pues mejor no estamos quietos. Pero vamos, que volveremos. Amenazáis con volver, ¿no? Amenazamos. ¿No? Amenazáis con volver con el cuarteto. Sí, por supuesto. No se va a... Prepárense que vuelven. Oye, y bueno, ha costado su trabajito, como todo, porque esto no sale como abrir un tupperware, ¿no? Es decir, que ha costado sacar la chirigota, ¿no? La verdad es que sí, que ha costado bastante. Hombre, cada año cuesta más y quiere hacer las cosas mejor también, no quedarte estancado y... Vamos, estamos contentos, va la cosa bien, creemos. ¿Quién ha sido el inoportuno que ha escrito las letras y la música? ¿Entre ustedes dos lo habéis hecho? Los dos, sí. ¿Y os consideráis inoportuno o no? ¿Ha salido bien? No, ha salido bien. ¿Tú qué crees? Y Robert, que no son un niño también. Yo creo que no, es inoportuno totalmente. Inoportuno total, ¿no? Sí. Robert, ¿quién? El ex Michel Salgado y ahora Casano, ¿no? El Casano, ¿no? Da mucho por culito, con el perdón de la palabra, por el internet, por el... Es muy cansino de los moros, pero, y eso. Pero es que a las 10 de la mañana también tiene el homemade, pero bueno, este hombre no trabaja ni estudia ni nada. Es que vive allí en el homemade, ya vive allí. ¿Estáis desde septiembre aproximadamente? Sí, desde septiembre, llevamos. Y poquito a poco tú con tu trabajo, que es el problema, ¿no?, que tienes. Sí, tú, una ¿no? semana sí, otra no, nos vemos, descansamos una y ensayamos otra. Más días de la cuenta, pero bueno, lo llevamos bien. Lo que sí se está conjugando es también juventud y con gente experimentada también en la chirigota, ¿no? Sí, también. Teníamos la base que nosotros empezamos, que estamos dos o tres nada más. Y hemos ido metiendo por gente que ya lleva muchos años y, hombre, eso se nota en el grupo. Oye, ¿y cómo va de compañerismo la cosa de puta madre con el perdón? Estupendamente. Además, eso este año ya es el segundo año que estamos en el grupo prácticamente, con algunos nuevos que han entrado, pero se nota que ya nos vamos conociendo por compañerismo y a la hora de montar las cosas y de todo... Va la cosa... 11 chirigotas. Está la cosa apretadilla, ¿no? Y buena toda. Claro que sí. Además que hemos estado viendo ensayos y eso, y este año hay bastante nivel, ¿eh? La verdad es que sí. Está dolido. Hay bastante nivel, sí. La verdad que estamos muy contentos por eso.
Bueno, David, a los cafres estos los tendréis usted de raya, ¿no? O ellos van a su bola. Estos están así siempre. No hay quien los dome, esto. Y en el circo. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues señores, que disfrutéis lo máximo posible, que lo paséis bien, que es lo más importante. Que la cosa, pues bueno, entre 11 está la cosa dificililla, pero bueno, yo pienso que se podrá hacer algo, ¿no? Vamos a intentar. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo ahora, que nos verá, porque estamos grabando esto para esos programas especiales que hacemos? ¿Qué le dices tú a la gente del carnaval? Sí, que si a los años me hace estar... Es la pregunta que te da coraje. Esta es la pregunta que te da coraje. Voy a ser original. Pues eso, que salgan a la calle y que hagan carnaval y se disfracen. Lo dijiste el año pasado. ¿Qué es lo que digo todos los años? Oye, pues di otra cosa, joder. Yo creo... Hola, gente que nos está viendo. Que se abriguen, que no saquen los paraguas, que se abriguen. No importa. Y nieve y todo ya, ¿sabes? Bueno, pues nada, la chirigota, los seguidores de Cristo, ellos hemos estado en su ensayo, esperando ya filas para abrir el teatro. ¿Y qué día cantáis? El primero, el viernes es la segunda. Ya, bueno, entonces está la gente todavía despierta y todas esas cosas, ¿no? O sea, que tengan ganas de cantar. Venga, pues mucha suerte, enhorabuena, señores. Muchas gracias por atendernos y vamos a seguir viendo más agrupaciones.